¿Qué pasa, gente? Aquí Crazy en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo el After Patch para recibir vehículo, ¿vale? Porque en el día de ayer, día lunes, nos parchearon todos y cada uno los métodos que teníamos para recibir vehículo, ¿vale? Esta vez no tenemos que salir la culpa rockstar, sino a aquellos youtubers que se dedican a subirte 200.000 vídeos del mismo glitch, poniéndote que si nuevo, que si solo, que si mejorado, cuando todos son los mismos, ¿vale? Lo único que te cambia es que en vez de hacértelo con el vehículo de prueba del Carmi, te lo hace con un vehículo personal, o te lo hace con una moto, o te lo hace manteniendo el triángulo, o te lo hace manteniendo el option, o te lo hace con el móvil, ¿vale? Te lo sube todos y cada uno de los que hay. Y por ello no han parcheado esto, porque por culpa de esa gente que no ayuda a la comunidad, sino se ayuda a sí mismo, a su bolsillo, subiendo 200.000 vídeos de el mismo glitch, no ayuda a la comunidad, ¿vale? Lo único que hace es destrozarla, porque si dijera que ayuda a la comunidad solamente con subir un vídeo cuando sale y un vídeo del After Patch, ya vale. Pero para ellos no vale dos vídeos. Para ellos tienen que subir 500 vídeos y llenarse los bolsillos de dinero, porque se ríen de todo, ¿vale? Le da igual a sus suscriptores, le da igual la comunidad. Ellos lo único que les interesa es llenarse su bolsillo, ¿vale? Así que, gente, os traigo el After Patch para recibir vehículo, ¿vale? Porque nos parchearon a la hora de entrar al centro de operaciones móvil solo y seleccionar a Franklin para que salga la alerta, ¿vale? Cuando caemos invisible y nos montamos en el coche que vamos a recibir, aparecemos visible, ¿vale, gente? Entonces, no han parcheado los últimos pasos, ya no nos hace el teletransporte al centro de operaciones móvil, sino que se queda estático en el coche visible. Así que, gente, para ello os traemos este After Patch, ¿vale? Y como ya sabéis, yo solamente os lo voy a subir una vez, porque me gusta la comunidad de GTA, me gusta ayudar, y para ello ayudar conlleva a no subir 20.000 veces el mismo vídeo. Y lo pude hacer, sí, gente, lo pude hacer. Pude subirte el vídeo de cómo recibir vehículo con la bombona de butanos de gas. Pude subirte el vídeo de cómo recibir, sí, la bombona de gas. Pude subirte todo y cada uno de los glitches que habían, pero preferí subirlo solamente dos o tres veces cuando hubo el After Patch y cuando salió, para que así intentemos que Rockstar no lo parcheara y siguiéramos regalando coches, porque ayudamos a la comunidad, no nos interesa nuestro bolsillo, ¿vale? Así que una vez que estamos aquí, gente, nos venimos a la oficina del Maze Bank, ¿vale? Para ello necesitamos la oficina del Maze Bank, club nocturno, que también podemos buguear en el club nocturno, que es igual. Es igual, gente, que no engañen, que es diferente, que es mejorado, que es nuevo, que es igual que el club nocturno. Hay que en la oficina del Maze Bank, pero en el club nocturno. Y también sigue funcionando el método de buguearse en el Carmi, ¿vale? Aquí en el club automovilístico de los Santos Custom, ¿vale? Y para ello también necesitamos un centro de operaciones móvil, ¿vale? Con plaza de aparcamiento, ¿vale? Entonces, una vez que estamos aquí, le damos a oficina, pausa, X. Nos ponemos encima de una actividad, 3 segundos, cuadrado y X, ¿vale? Tenemos que aparecer en la calle invisible, ¿vale? Si aparecemos visible, tenemos que volver a intentarlo. Si aparecemos ya unas cuantas veces, lo que tenemos que hacer es limpiar la caché, ¿vale? Para ello, pues cierras el juego y cuando escuches los cristales romperse, mantienes L1 pulsado hasta que aparezca lo de calibrar la pantalla, ¿vale? Entonces, una vez que estamos aquí, le decimos a nuestro amigo que nos realice un pulso, ¿vale? Gente, como veis, no es solo, ¿vale? Que no engañen, ningún glitch de lo que había y de los que hay son solo, porque si necesitas que te hagan un pulso, ya no es solo, es semi solo, porque tú necesitas sí o sí a alguien que te realice un pulso para poder terminar de buguearte, ¿vale? Porque si no te hacen un pulso, tú de esta pantalla, ¿vale? De estar invisible sin moverte, no sale. Así que no engañen, gente, porque no hay glitch de solo, ¿vale? Solo no hay. Entonces, una vez que no han hecho el pulso,
Nos unimos al que no ha hecho el pulso y en la primera alerta le avisamos de que lo cancele, ¿vale? Yo, como tengo mi cuenta secundaria y mi otra consola, entonces lo hago y cancelo. Acepto la primera, acepto la segunda, ¿vale? Así que, gente, que no os engañen, no hay ningún método solo. Si hubiera algún método solo, ya os lo hubiera yo dicho también. Y no solamente yo, sino un montón de gente os lo hubieran dicho. Gente que de verdad le gusta la comunidad, le gusta ayudar a la gente y no reírse de sus suscriptores, ¿vale? Porque para mí, subirte 200 veces el mismo vídeo, solamente lo que cambia es que en vez de mantenerte el triángulo, lo hace con el option y con una actividad. Eso no es nuevo, porque ya lo sabíamos y lo saben todo el mundo. Eso lo único que hace es reírse de vosotros, gente, que no os engañen y que no digan que hay un solo, porque no es solo, es semisolo, ¿vale? Entonces, una vez que ya aparecemos visible, después de coger la actividad de pulso y demás, nos dirigimos hacia donde vamos a terminar de buguearnos, ¿vale? Para ello, el club nocturno o la arena war, ¿vale? Cogemos y solicitamos un vehículo de cualquier de esos garajes, ¿vale? De la arena war. Yo siempre tengo la manía de solicitarlo del taller de la arena, porque siempre que lo solicito en el taller B1 o en el B2, nunca me sale. No sé si es por mí o porque no sale. Pero a mí, si elijo el B1 o el B2, no me sale. Eso en la arena war, ¿vale? ¿Vale? Aquí solicitamos. Vale, gente, aquí me he equivocado, ¿vale? Porque ya me he ido yo comentando lo de que no os engañen, ¿vale? Vamos a solicitar a Spiro, ¿vale? Comentando que no os engañen, gente, porque no hay solo, no hay nada, ¿vale? Así que solicitamos la Spiro. O la Spiro, o un vehículo del B1, del B2, del B3, del B4, ¿vale? Y si lo hacemos con la MK2, gente, después tenéis que hacer el método de puntería diferente, porque el método de Franklin te deja en pantalla negro como pasaba cuando hacías el método de la MK2, ¿vale? Es igual. Lo único que tienes que usar el método de puntería diferente y no de Franklin, porque si usas el de Franklin, justo cuando selecciona Franklin te queda en pantalla negro, ¿vale? Así que estamos aquí y entramos. Parpadea, triángulo, panel táctil, inventario y solicitamos el RC bandito. Solicitamos el RC bandito. Mantenemos triángulo o pulsamos triángulo, mejor dicho, para salir. ¿Vale? Y como veis, ya estamos aquí bugueado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos venimos a las zonas donde recibimos vehículos o los pasamos, ¿vale? En mi caso, donde paso los vehículos, ¿vale? Porque yo nunca entro a recibir ningún vehículo ni nada. Solamente cojo los vehículos que bajo mío y creado por mí del DMO, ¿vale? Entonces aquí solicitamos el centro de operaciones móvil, ¿vale? Y ahora os voy a explicar, ¿vale? Lo que tenéis que hacer para coger vehículos normales. Os explicaré cómo coger vehículos de gran tamaño y veréis el after patch, ¿vale? ¿Vale? Como veis, gente, tenemos aquí el centro de operaciones móvil de mi otra cuenta en esta posición, ¿vale? Y debajo, como veis, hay un zorruso, ¿vale? Que es el que yo voy a coger. ¿Vale? Como veis, me hace teletransporte. Pues esto es lo que necesitamos, gente. Ponemos el centro de operaciones móvil en esta posición y el zorruso detrás. Ahí detrás, debajo del centro de operaciones móvil, que consigamos que nos haga un teletransporte. Es muy fácil, gente. Pero este glitch actualmente no es apto para sesiones. Se están haciendo pruebas y demás. Seguiremos buscando en un glitch mucho mejor, ¿vale? Pero ya os digo que este actualmente no es apto para sesiones porque se liaría mucho con la policía y demás, ¿vale? Entonces, una vez que estamos aquí, solicitamos un vehículo. Este mismo. Solicitamos ese vehículo, un LG mismo que vamos a perder. ¿Vale? Y aquí hay que estar atento, ¿vale, gente? Porque es fácil, pero
tiene que estar atento a los pasos, ¿vale? Aquí cogemos el vehículo que vamos a coger para perder, ¿vale? Este vehículo vamos a perder, ¿vale? Os recuerdo que el que solicitamos, el que vamos a usar, el que perdemos y el que está dentro del centro de operaciones móvil, ese se manda al hueco del LG que está aquí, ¿vale? Que perdemos este, ¿vale? Entonces, una vez que estamos aquí, hacemos todo lo mismo. Flecha a la derecha, nuestro compañero o amigo o mi cuenta secundaria se baja, echamos para atrás el vehículo, ¿vale? Y aquí selecciono a Franklin, ¿vale? Selecciono a Franklin, selecciono otra vez a Franklin por si acaso, y entrar solo. Flecha para abajo, yo estoy para arriba, cancelamos, ¿vale? Muchas veces, ¿vale? Me ha pasado esto, ¿vale, gente? No sé todavía la razón de por qué pasa este bug, como veis. Que le he dado a entrar solo y se me ha quedado... Ahí, ayer estuve... Vaya. Ayer estuve todo el día probando. Y me pasaba esto, ¿vale? Pues entonces lo que podemos hacer... es... que nuestro amigo Argo se meta en el apartamento de aquí al lado y que nos invite al apartamento, ¿vale? Para quitar este pequeño bug, ¿vale? Si veis que os sucede habitual, ¿vale? Que si lo volvéis a intentar os vuelva a suceder, lo que tenéis que hacer es limpiar caché, ¿vale? No sé por qué pasa este pequeño bug ahora, pero seguiremos buscando y trabajando en ello, ¿vale? Aquí me he invitado, ¿vale? Y salimos, ¿vale? Salimos del apartamento, ¿vale? Y vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a solicitar el vehículo. No sé por qué pasa eso, pero si encontramos el porqué, ¿vale? Os lo explicaré en directo o en... Pero, ¿vale? De momento me ha pasado cuando te intentas buguear una vez, te sale mal y después te bugueas otra vez, ¿vale? ¿Vale? Como veis ya me sale. Entonces cogemos a mi segunda cuenta. Se monta de copiloto y pone el pausa, ¿vale? Esto todo es igual como la anterior y como todos los que hemos tenido, ¿vale? Que supuestamente han subido diciendo que es nuevo, que es solo, que es masivo y tal, ¿vale? Esto es igual que siempre hemos tenido. Flecha a la derecha y X. Vale, aquí selecciona Franklin, entrar solo, flecha para abajo y yo estoy para arriba, círculo, flecha para abajo y yo estoy para arriba, flecha para abajo y yo estoy para arriba, cancelamos, flecha para abajo y yo estoy para arriba, cancelamos y triángulo, vale. Y como veis, gente, aquí tenéis el after pass. Como habéis visto, mientras yo caía hacía lo de flecha para abajo y yo estoy para arriba. Es esencial hacerlo, ¿vale? O no es esencial, ¿vale? Si queréis, lo comprobamos ahora mismo para que veáis que puede ser esencial o no puede ser esencial, ¿vale, gente? Para que lo veáis vosotros mismos y os saquéis de dudas si tenéis que hacer lo de flecha para abajo y yo estoy para arriba mientras caéis o no hace falta, ¿vale? Vale, para ello vamos a solicitar otro vehículo cual sea. Vamos a solicitar este mismo. Y solicitamos otro vehículo, ¿vale? Y ahora os enseñaré y explicaré dónde está el After Pass y demás. Vale, me aparece ahí un Chester RR. No sé de cuándo. Pero bueno.
Vale. Vamos a mover el coche. Vale. Aquí está el coche que voy a coger ahora para que veáis vosotros. Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es lo siguiente. El con de esa forma. Y lo metemos aquí. Así, gente. Lo metemos así. Y que nos haga el TP, ¿vale? Probamos que nos haga el TP. Y perfecto, ¿vale? Entonces cogemos el vehículo. Y ahora lo vamos a hacer sin hacer lo de la alerta de Franklin mientras caemos, ¿vale? Para que veáis si se puede coger vehículo o no, ¿vale? Así ahorramos esos segundos de estar ahí seleccionando lo de Franklin y demás, ¿vale? Se monta mi segunda cuenta con el pausa puesto. Nos ponemos detrás del con, flecha a la derecha y X. El vehículo que está dentro se pasa a la posición de donde estaba este LG y este LG lo perdemos. ¿Vale? Nos venimos para acá. Flecha para abajo, yo estoy para arriba. Entrar solo. Flecha para abajo, yo estoy para arriba. Así hasta que nos salga la alerta. Cancelamos. Y nada más que caigamos. ¡Pum! Para que veáis, gente, que también se puede hacer sin seleccionar la alerta de Franklin, ¿vale? Así que, gente, ahora os voy a explicar, ¿vale? Lo que podemos hacer, ¿vale? Para recibir vehículos de gran tamaño, como puede ser el RCV, como puede ser el RCV, el Cernobog o vehículo grande, ¿vale? Para ello lo que necesitamos hacer es lo siguiente, ¿vale? Tenemos que tener, necesitar dos con, ¿vale? Tenemos que tener algún amigo. Y es igual, gente. Lo ponemos. ¿Vale? Vamos a quitar de ahí un poco eso. Y lo que tenemos que hacer con los vehículos de gran tamaño es ponerlo en el mismo lugar, ¿vale? Donde lo hemos puesto los vehículos normales, aquí. Y poner aquí una cabina del centro de operaciones móvil. Aquí en medio el vehículo de gran tamaño. Y en el otro lado otra cabina de centro de operaciones móvil, la cual podamos bloquear las dos puertas para conseguir el TP, ¿vale? Y ahora, gente, vais a ver dónde está el Afterpass para acabar ya. Para que veáis ya, y ya acabamos por aquí el vídeo, ya os he enseñado que se puede hacer con lo de la alerta de Franklin cayendo o sin la alerta de Franklin. Y también os comento que esto se puede hacer también, ¿vale? De la misma forma que se cogen los vehículos de gran tamaño, ¿vale? Si lo ponemos aquí y le bloqueamos las puertas, también se puede coger, ¿vale? Como veis, vamos a dejarlo aquí como de normal hacíamos, ¿vale? O lo podemos poner allí como queráis, ¿vale? Donde solíamos ponerlo cuando hacíamos las sesiones, ¿vale? Solicitamos un LG y vais a ver dónde está el After Bash, gente. Y esto pasa por aquella gente que se dedican a subirte 30.000 veces el mismo vídeo, ¿vale? Te suben el mismo vídeo, te suben el mismo glitch. Lo único que te cambian es que en vez de coger un coche personal, cogen un coche de prueba. Que en vez de mantener pulsado el triángulo, lo hace con el option. Vaya, lo más ilógico. Pero bueno, esos son los típicos, la típica gente que le da igual a la comunidad y que le da igual a sus suscriptores. Y sin embargo, sus suscriptores no se dan cuenta de que se ríen de él, ¿vale? Porque eso es reírse de sus suscriptores, ¿vale? Engañándolo, subiéndolo 50 veces el mismo vídeo. Lo único que te sube 50 veces para que 50 veces consigas 1.000 reproducciones cada vídeo o 2.000 reproducciones. Eso no es ayudar a la comunidad, eso es destrozarla, ¿vale? Como veis, vamos a hacer el truco normal para que veáis dónde está el parcheo y demás, ¿vale? Aquí cogíamos y nos salíamos, palicuá, pascuá. Hacíamos lo de Franklin.
Entrar solo, seleccionábamos Franklin, ¿vale? Y como veis, otra vez me ha pasado, no sé por qué, pero me suele pasar mucho. Puede ser de lo del parcheo, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero si os pasa a vosotros también esto, dejármelo en los comentarios, ¿vale? Pero desde ayer me está pasando y yo creo que es del parcheo que nos han metido Rockstar a la hora de coger los vehículos y demás, ¿vale? Nos pasa eso. Como habéis visto que le he dado a entrar solo y demás y no he caído y apareció afuera, pero no podía ni entrar al con ni nada. Vamos a salir. Se está haciendo un poco largo el vídeo, pero da igual, no importa. Prefiero que se haga un poco larguito el vídeo a subirlo 50 veces el mismo vídeo, gente. Así veis dónde está el parcheo, cómo coger vehículos normales, cómo se pueden coger vehículos normales de otra formita y cómo coger vehículos de gran tamaño. Yo no necesito subiros 200 vídeos de este mismo glitch, que os puedo subir también de la otra manera poniendo las cabinas de eso, del centro de operaciones móvil, o lo puedo hacer con un amigo que le eche bombonas de butano a las puertas. Pero yo no soy así, gente. Yo prefiero que la comunidad sea sana y que por culpa de nosotros no se ha parcheado estos clips. Pero bueno, como están aquellos indeseables que te suben 200 veces el mismo vídeo para engañarte y decirte que es nuevo, que es solo, que es semi-solo, que es mod mejorado, que es tal, pues para ello. Vale, yo no soy ese tipo de persona, ya lo habéis visto en todo el tiempo que llevo subiendo vídeos, que siempre he subido pocos vídeos de los glitches por lo mismo, porque sí me gusta la comunidad, sí ayudo a la comunidad y sí agradezco a mis suscriptores todo el apoyo, cosa que es, eso es reírse de vosotros, gente. Entra solo, vale, y como veis, no sé por qué, pero me he vuelto a pasar, ¿vale? Vamos a probar una vez más. Y si no, vamos a terminar por aquí, porque si no se va a hacer largo el vídeo. Pero ya sabéis que a mí, que se haga un poco largo el vídeo, no me importa, mientras sí no tengo que subir 200 vídeos del mismo glitch. Invito. ¿Vale? Y salimos. Y esa for ese bug, no sé por qué, como he dicho anteriormente, en cuanto descubra de por qué, o explicaré, o lo dejaré en un comentario o en un post, ¿vale? Porque es muy raro muchas veces. Y sobre todo me pasa desde ayer, ¿vale? Desde ayer, que fue el paseo de los trucos. Pues desde ahí me está pasando bastante, ¿vale? No sé si es porque se hace muy rápido, no sé si es porque se hace muy lento. Cuestión de seguir trabajando y buscar el porqué de ese bug. Y también buscar un glitch mejor, ¿vale? Un glitch que sea masivo, que sea mucho más fácil, que no tengamos que tener aquí un alboroto lleno. A ver, flecha para abajo y X. Veamos, a ver. Seleccionamos a Franklin, cancelamos. Seleccionamos a Franklin, cancelamos. Flecha para abajo y Yoti. Vale, gente, y aquí estamos cayendo. Vaya a ver dónde está el parcheo. Vale, como veis, la habéis visto, ¿no? Así que, gente,
Si tardáis un poquito más el visible, una vez que os montáis, aparecéis visible. Gente, aquí está el parseo para que veáis dónde han parseado, pero tenemos esa solución. Así que, gente, like, favorito, compartir, comentar, suscribirse para más. Ya sabéis, gente, que tenemos un sorteo activo que termina en 12 días, ¿vale? No, en 12 días termina un sorteo de 3 ganadores, de 2 vehículos DMO a cada ganador, para los miembros de nivel 1 y 2. Y ya estoy preparando la cuenta para sortear a los miembros de nivel 3. Así que si hay nivel 3, nivel 2. Así que si no eres miembro, abajo en la descripción tiene el enlace para poder hacerte miembro del canal por 2 y 3 euros. Y así poder entrar en sorteo. Y cada mes que seas miembro o renueve tu membresía, te hago vehículos de Sabewiza a gusto propio. Así que, gente, ¿a qué espera? Por 2 y 3 euros te llevan beneficio de vehículos de Sabe Wizard y opciones a sorteos como son lo de vehículos DMO y cuentas chetadas valoradas en más de 100 euros. Así que, gente, me despido por aquí. Like, favorito, compartir, comentar, suscribirse para más y que no os engañen. Que nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente directo cuando consigamos un glitch mucho más fácil. Adiós. Thank you.